En estos días comencé a ver por segunda ocasión la serie Breaking Bad. La verdad que invito a las personas a que lo vean. Y en la segunda temporada reflexioné algo. Uno verdaderamente conoce a las personas que son su pareja, cuando ya no son pareja. No importa cuánto sacrificio tú hayas hecho por esa relación o por esa persona, en el primer momento que terminan, que ya esa persona se convierte en tu ex, tú fuiste la peor persona del mundo. Esa persona no recuerda los buenos momentos que pasaron juntos. Y miren, yo siempre les digo algo a las personas. Si tú estás conociendo a un hombre o tú estás conociendo a una mujer y tú escuchas que esa persona, las únicas cosas que dice de su expareja son las cosas malas, considera la relación que vas a tener con esa persona. Porque en el primer disgusto, en el primer momento que usted termine, pasará lo mismo. Hay muchas personas que se sacrifican verdaderamente por su relación, pero en el primer momento que terminan, se convierten en el malo. Y una persona que solamente resalta lo malo de su pasada relación, obviamente hay relaciones que fueron, la verdad, el infierno en la tierra, pero no siempre. Si tú lo único que cuentas es la parte negativa de las personas, si tú lo único que cuentas de tu familia es lo malo, si tú lo único que cuentas de tus compañeros de trabajo es la parte mala, significa que el problema está en ti, no en los demás. Porque no puede ser que tú seas como una especie de carrito chocón, que chocas con todo el mundo o que todo el mundo choca contigo. ¿Qué pasa? Entonces, les digo esto y pusimos allá arriba la imagen de la esposa de Will Smith, o por los lados, no sé dónde lo vayan a poner. Esa señora, bueno, obviamente lo que uno ve por fuera, Will Smith se sacrificó muchísimo por esa relación. De hecho, voy a hacer un video hablando de la personalidad de esa señora, específicamente. Will Smith, en las entrevistas, uno puede ver el nivel de sacrificio que él hizo solamente por mantener a su familia unida. Pero en el primer momento que ya la prensa empezó a hablar de que ellos terminaron, ya. Las primeras declaraciones de la señora es que Will Smith era malo. Ella se liberó ahora que salió de esa relación. ¿Por qué hay que hacer así? Sean un buen ex. Sean un buen ex. Si tú hablas mal de todo el mundo tiene problema contigo. El problema no está en los demás, está en ti.